Estamos de regreso, gente. Gracias por estar allí. Gracias por aguantar, porque esto está bueno. Esto está lindo. Ya terminó el primer partido, que se fue con victoria de Ceibal ante Dublín Central. Complemento, se completó la segunda fecha del cuadrangular de Liguilla en la Divisional B. Ayer fue victoria del Atlético Juventus a primera hora. Fue victoria de Almagro en el partido de fondo. Hoy acaba de terminar, hace un ratito nada más, se lo contábamos en vivo y en directo, la victoria de Ceibal 5-4 ante Dublín Central. Resultados que determinan que el Atlético, Juventus y Ceibal sean líderes con puntaje ideal en este cuadrangular final de liguilla. Ambos tienen 6 puntos. Se viene la tercera y última el próximo fin de semana. Después les vamos a contar los detalles, porque ya comenzamos con la previa del partido de fondo. Si partido interesantes, lo son todos, ¿eh? Lo son todos, porque anda mucho, sensible en la vuelta, después se enojan, nos pasan mensajes. Por algo llegaron hasta acá. Llegan los mejores a esta instancia de liguilla, se sabe. Pero si decimos que acá en un ratito en el Polideportivo de Ferrocarril van a jugar el tricampeón salteño y gran candidato a conseguir el tetra, hablo de Chaná, enfrenta al ganador de la tabla del acumulado, el felino Tigre, me parece que las palabras sobran. Estamos de cara en la previa a un gran partido de fútbol sala. ¿Por qué lo digo? Lo de Chaná se sabe, por algo es el tricampeón salteño con figuras importantes, de mucha experiencia y mucha trayectoria en esta disciplina del fútbol de cancha cerrada, ante un Tigre que realmente se mandó un campañón hasta que la competencia se paró debido a la pandemia que se vivió no solamente en Uruguay sino también en el resto del mundo. Estamos felices, estamos contentos de que la competencia vuelva y de nosotros estar trabajando. Usted está allí en su casa seguramente, ya a punto de cenar, le habrá dicho a la patrona, anda a preparar la picada o quizás ya la cena, que vamos a disfrutar de lo que es el ofrecimiento y la propuesta de Canal 5 de Cablevisión Salto, una producción de Jorge Yaques, con todos los compañeros de la técnica, a full. Allá lo veo al querido Soda Castañet, sigue Gastoncito Nogueira, está Lema Sánchez en control central de emisión, no sé si sigue Dieguito Catán y está nuestro director Jorge Yaques. Bueno, todos laburando para que usted tenga lo mejor en imágenes de lo que será este partido de fondo, broche de oro, realmente la frutillita de la torta. Van a jugar Chaná y van a jugar Tigre, Potro, Pavelski, este partido de fondo. Y si un partido destacado tenía este regreso de la disciplina, créeme, Potro querido, es este. Muy bien, le voy a tomar la palabra entonces, mi estimado Daniel, y te voy a contar cómo va el felino Tigre, cómo va el indio Chaná. Tigre arranca el plantel completo, ¿no? Brian Da Silva con el doble cero, el 2 para Damiano Furtado, el 3 para Agustín Robinson, el 6 para Jorge de Sousa, el 13 para Leandro Fraga, el número 18 Javier Hereira, el 21 Facundo Laxag, el 22 Alejandro Silveira, el 25 para Marcelo Mesa, 28 Pablo Danelux, 35 Facundo Barrientos, 37 Santiago Chalela, 40 Cristian Valiente y 41 Enzo Laxagui. Completito con todo lo que tiene el felino Tigre del barrio 100 Manzanas, dirigido por el Nico Callazo, el tricampeón salteño, el indio Chaná, llega con Marcelo Malaquina y el 1 al arco, el 2 para Agustín Berjuncio, el 4 Francisco Meneses, el número 5 Nahuel de los Santos, el 6 Manuel Matio, el 7 Diego Llama, el 8 Matías Juvine, el 10 Patricio Forti, el 12 Eduardo Danilux, el 13 Sergio Legiri, el 14 Enzo Britos, el 22 Fabricio López y el 23 para Franco Fornaroli. Completito también de lo que tiene anotado y los que pueden jugar, solamente faltan dos clase A, Valentín Fornaroli y el Juaní Custodio, que acaba de ser campeón uruguayo con Peñarol en Montevideo hace un rato nomás. Quinto título conseguido por el jugador salteño,
Un abrazo al Juani, que seguramente dijo que iba a seguir las instancias de este partido desde la capital del país. Así que para vos, Juani, felicitaciones. Siempre cuando un salteño consigue cosas importantes, nos gusta destacarlo. Juan Ignacio Custodio Calvo, salteño él, universitario desde el inicio de la disciplina. Bueno, otro título de campeón uruguayo y allí está el equipo lindo, ¿no?, de Tigre. Emotivo, ¿no? Sí. Emotivo, obviamente, con esa camiseta que tiene el número 8, con el cual jugó el ya desaparecido Ángel Esteves, ¿no? Exactamente. Que no murió de COVID, vamos a decirlo, porque un accidente de tránsito, un siniestro, bueno, hizo que Ángel ya no esté entre nosotros. Los jugadores de Tigre, todos tienen una camiseta con el 8 detrás y una leyenda muy emotiva. Así que, bueno, primero el saludo para la familia de Ángel, para toda su familia, nuestros pésames, lógicamente, y me parece un gran gesto por parte del equipo de Tigre, luciendo esa camiseta número 8, cada uno de los jugadores del plantel, y ahí está, por siempre y en cada partido con nosotros, amigo, dice la leyenda, que tiene esa camiseta del equipo felino, con la foto, lógicamente, de Angelito allí en una situación de juego. Pero bueno, el saludo y las condolencias y el abrazo apretado para toda la familia. La mesa está servida, Potro. Por supuesto que sí, esperamos simplemente por Chaná y por Tigre. Imparten justicia en la noche, Daniel. Rubén Ferreira y David Argain, la dupla arbitral encargada de impartir justicia. Se vendrá la revisión de orden por parte de la dupla. El saludo protocolar para este Chaná Tigre, Tigre Chaná. Cierre, complemento, doble jornada de lo que es la segunda fecha de la liguilla del Campeonato Salteño de Fútbol Sala, que usted lo vive, como ha sido toda esta temporada y otras, a través de la pantalla, en vivo y en directo, de Canal 5, de Cablevisión Salto, producción de Jorge Yaques, nuestros compañeros de la técnica, están todos a full. Usted lo vive allí cómodamente instalado. Reiteramos, gracias por permitirnos ingresar a sus hogares. Bienvenidos a disfrutarlo. Un minuto de silencio van a ser correspondiente, al cual también nosotros adherimos nuestros micrófonos. Callamos los micrófonos. Bueno, muy bien, Daniel, todo pronto, todo listo, promesa de partido más que partido, partidazo, según lo que me contó Daniel. Va para vos, Angelito, desde donde nos mires, se viene el partido. Rubén Ferreira, un amigo también, junto a David Argain, la dupla encargada de impartir justicia. Si partidos destacados había, te lo dije, Potro, este es uno, Chaná Tigre, Tigre Chaná, van a jugar ahora. Bueno, muy bien, ahí está la redonda, la preciada, la bonita, la que queremos todos, ¿no? Que algunos tienen oportunidad de jugar muy bien y otros que algunos la tratan tan bien y otras mejor no hablamos, Potro. Sí, estamos en ese equipo nosotros. Bueno, muy bien, va a mover la primera pelota Marcelo, lo deja Mesa para Tigre, tocará el primer balón de este encuentro. Ahí paradito Chaná, ahí paradito Tigre. Señoras y señores, tenemos fútbol por Cablevisión Salto por el 5. La primera pelota tiene Robinson. Va jugando en dirección de la zague. Robinson. La busca Mesa. Primero aparece López. Sacaba la pelota Fabricio López. Sobre el lateral. La va a buscar Llama. Arriba va Chaná. Marca y presiona Robinson. Pelota que está fuera, tendrá que ser reposición y es para Tigre. La busca la exague. Ahora el que la tiene es Mesa. Ahora el que marca es López. Pelota otra vez y es para Tigre, Daniel. Sí, señor. Antecedentes de ambos equipos. Tigre cayó ante Almagro 5-3 en la primera fecha de liguilla. Chaná le ganó por 8-2 a Florida. La pelota viene para el 5. ¡Gol! ¡Gol de
Nahuel de los Santos. El disparo del número 5. El remate cruzado y a sentenciar en el arranque, en el amanecer del partido, Daniel. Estaban tranquilos, parecía que se estaban estudiando, pero si tenés al tricampeón salteño a tu frente, errores no podés cometer. Nahuel de los Santos, primera vuelta de Seguntero, lo gana Chaná 1-0. Hay lateral que corresponde a Chaná. Para sacar el Pancho Meneses, Francisco Meneses. La pide López. Ahora el que la tiene y Llamas. López. Se viene Fabricio entregando otra vez para Diego Llamas. Va la pelota para López. Buscará remate, se animó cruzado. Marca Tigre. Quería la pelota. Va a sacar Chaná. Meneses, López. Llamas. López. Fabricio con Diego otra vez. Se cruza Meneses, la tiene Fabricio López. Ahora el que la va a buscar y la va a pedir es Diego Llamas. Otra vez para López. En el área Nahuel de los Santos buscó el disparo. La respuesta del arquero de Tigre. Hay córner. Sorprendió Chaná con ese gol de Nahuel de los Santos al minuto de juego nada más, pero sabe y es consciente el equipo indio al rival que tiene enfrente. ¿Con qué número está la camiseta del golero de Tigre, estimado? Pablito Daneluk, ya lo vamos a observar, qué número de camiseta tiene. Otro, ¿no?, de los jugadores importantes, un muy buen golero. El 28, si no me equivoco. Sí, señor, y del otro lado el Chelo Malaquina, y está todo dicho. Ahora después le voy a contar. La pelota de López, el remate. Lo que te quería contar, relator, que tenemos tres ex Liga Uruguaya por el lado de Chaná. Marcelo Malaquina, el arquero, Fabricio López y Diego Llama. ¿Qué tal? ¿Qué le parece, eh? Ahí está Fabricio López. Llamas. Presionaba la Xavi arriba. En el caso de Diego Llama, defendió en su momento por un par de temporadas al Club Nacional de Montevideo. Muy bien. Para sacar, aparece el número 7, Diego Llama. Le agrego un datito más, si usted me disculpa por la interrupción. Escucho. Agustín Robinson, el jugador de Tigre, sí. Ex seleccionado uruguayo sub-20. El número 3, perfecto. Otro para que la gente que sepa el espectáculo que estamos observando. El nivel de fútbol sala que tenemos también en Salto, ¿no? ¿Usted se imagina este partido con público en las tribunas, Potro? Dímelo, cuente. Va a ser reposiciones para Tigre. Se mueve la Xague. Pelota que viene hacia atrás. Va a buscar el remate Furtado. Rebota pelota, Mesa lo tiene. Atención, va la Xague abajo. Saca Llamas. Fuerte la Xague abajo. Ahí pide las disculpas correspondiente. Es infracción, tiro libre para Chaná, Daniel. Y eso es lo que está bueno, porque ahí tenemos la reiteración. Sabe la Xague que cometió el error, cometió la falta, se pide la disculpa. Allí está el saludo de la Xague con Diego Llama. Aquí no ha pasado nada, son situaciones de juego. Está lindo el partido, ¿eh? Está precioso. Desde lo estratégico, impecable. Notable, notable, mucho orden. Fabricio López y la pelota. Abierto sobre la banda derecha. Ahora busca para Llama. Se frena el 7. Se lo lleva puesto Furtado. Infracción está cobrando el árbitro del partido, el señor Rubén Ferreira. Tiro libre y es para Chaná. Ahí está la reiteración porque no llegamos a verlo desde nuestro puesto de trabajo. Sí. Arrastró todo. Ahí está López, ahí está Llama. Más atrás Meneses. Por el medio de los Santos. Atento Pablo Danelux. Dos a la barrera. La Xague y Mesa. Va la pelota atrás. El disparo de Meneses cobra altura, se pierde afuera. Dos equipos que tienen esquemas y disposición táctica parecidas, pero que juegan diferente. Tiene. Debido a la experiencia en la disciplina, años de jugar juntos, alguna que otra sumatoria en cuanto a variantes de juegos el equipo indio de Chaná, pero Tigre tiene lo suyo, es un equipo de una gran campaña, por algo Potro ganó
la tabla del acumulado, pero bueno, por eso digo, después en cancha es otra cosa, pero estamos de cara a un gran partido de fútbol sala donde se enfrentan, justo es decirlo, dos candidatos. Exactamente. Ojo que no me olvido de Chaná, que no, de Almagro, perdón. Almagro que está escuchando allá en la sede, capaz dice, hey, mire que nosotros... ¡Claro! Pasa a reposición para Chaná. La pide Los Santos, prefiere la pelota atrás con Maraquina. La maneja Marcino, ahora llama, ahora López. Se filtra, puede buscar el disparo, atención, pierna izquierda, el remate. Pelota afuera, responde Danilux. Eso es desatención, Potro. Ahí tenés la jugada. Mirá, solito y solo Nahuel en el segundo palo. Eso no puede pasar. En este partido no. Meneses y la pelota larga, profunda, no llega López. Para sacar Furtado, Damián atrás, en dirección de Robinson. La pinza, la muestra, la aguanta. Marca de Los Santos. La tiene Laxague. Filtra la pelota. Pellizca de Los Santos. Va Meneses. Llamas. Laxague va. Aprieta Mesa. Pelota del golero de Tigre. Robinson. Ahora el que la pide es Laxague. El que no la suelta es Robinson. Pelota para Furtado. Laxague. Quiere la exagera, no puede, la pierde, arroba llama, viene de Los Santos. ¡Ay, ay, ay! Abajo viene Danilux. Hizo sí. Lectura exacta. Un segundito tarde el pase, la asistencia de Diego Llama, si no era gol de Chaná. Robinson y la pelota. Va Agustín. Mando por la línea para la exagera, corta Llama. Ahora de Los Santos. Nahuel con Meneses. Meneses con López. Y ahora el que la maneja es Fabricio López. Por la izquierda Llama, por la derecha Meneses. Por el medio marcando Laxague y Mesa. Llama y el encare, se frena. López. Atrás, vuelve a arrancar Chaná. Se viene Llama. Con López. Irá a Malaquina. Aprieta Mesa. Falta de Mesa. Empujón tonto, ¿no? Clarita la falta de la Oveja, ¿no? Que sabe que cometió la falta, pero bueno, son jugadores con carpeta, con experiencia. Lo tocó y el Chelo se desplomó. Falta de Mesa, bien sancionada. Bueno, se va Llama. Pinchará. Y se vino Emanuel Matío. Con el número 6. Emanuel Matío. Tres faltas colectivas tiene el equipo de Tigre ya. Ojo con eso, ¿eh? Sí. La pelota para Meneses. La va buscando Delio Santos. Matío la pide por el medio, va la pelota para el 6. Hay infracción de Laxague. Sí, señor, y va a ser tarjeta. Iba a ser tarjeta. Y ahí va Argal, color de otoño, pintadito, amarillo para el 21. Porque incluso ahí tenemos la reiteración de la jugada. Ahí está, clarita. Se iba Emanuel Matío, el empujón, el toquecito abajo, amarilla, bien amonestado, bien sancionada la falta. Atención, dato no menor, cuarta colectiva, hablo de faltas, por el lado de Tigre, Potro. Van rápido con la falta, 5-17 restan todavía. Pelota para Matío, López, se anima de ahí, se frena López, el remate. En cancha está Legiri también. El profesor Sergio Legiri. Sergio Legiri en cancha, entonces. El profe, dígale. Muy bien, si usted me lo dice, así lo digo, entonces. Se viene Robinson. Laxague. Mesa, la espalda Robinson, pivotea Mesa con Robinson, no puede buscar remate. Laxague, Furtado, bueno. Infracción otra vez de Mesa. Salga de acá, le dice Ergain. Va la quinta, ¿no? Sí. A Se ver. Cargó muy rápido de infracciones. Ahí está la reiteración, mirá. A ver, la quiero ver, Y ahí está el reclamo. Ahí está el reclamo, justamente. A ver. Observamos detenidamente. A ver. Arriba la veo, ¿eh? No fue nada. Coincido totalmente. No fue nada. No pasó nada. De esas tenemos... miles. Sí. La pelota la tiene Furtado. Ahora la maneja Robinson. Se viene Tigre. Quería Santiago Chalela, que está en campo de juego, el número 37. Va a sacar sobre la línea.
mal sacado. Sí, señor. ¿Qué cantidad de mal sacados, no? Claro, porque te explico y le explicamos a la gente también, a aquellos que recién se van enchufando y van conociendo algo de esto, la pelota tiene que estar quietita, Potro, en la línea. La pelota viene ahora en dirección de Legiri. Quería el remate, no podía. Meneses que va. Legiri otra vez. No se entendieron. No le picó, se fue a cancha grande. No picó el Pancho Meneses, el profe sin mirar le puso la pelotita para la carrera del Pancho. El Pancho se quedó parado, la pelota se fue afuera. Viene buscando Robinson. La marcación viene por parte de Mateo. Ahí va Robinson. Va Agustín. La tiene Mesa. No se le muestra a nadie, la pide atrás Furtado. Robinson. El pase al medio, López marca. Corre Chalila. Va López, se frena. Pelota con Mateo, atrás. Legiri, Mateo. López. Otra vez para Mateo, se le escapó. Va a reponer Tigre de atrás, Daniel. Sí, la inteligencia en este inicio de partido, más allá de que va ganando 1-0 con aquel gol al minuto de Nahuel de los Santos, la inteligencia y la experiencia de Fabricio López para armar cada una de las ofensivas de su equipo. Hablo de Chaná. Robinson y la pelota para Mesa. Busca de vuelta a Robinson. Giró bien Mateo. Ahí va Chaná. ¿Infracción sobre Sergio Legiri o no? No. Le hacían un sándwich, decíamos, ¿te acordás? Sí. Chalila, Santiago Chalila. Ahora Robinson. Y la falta, va el disparo. Mano, dice, pero para el otro lado. Para Chaná. Mientras, a ver, ¿quién es que reclamaba una falta acá? Agustín Robinson. Robinson. Sí. Agustín, a ver, Robinson. A ver la falta. Ay, sí, lo pisó. Sí. Y ahí mano de Marcelito. Sí, sí, sí. Un partido que va a ser esto, ¿no? Hay jugadores con mucha carpeta en la cancha. Obvio. Mucha maña, ¿no? Se vino el truco Jubín, relator. Muy bien. Matías Jubín. La tiene Mateo. Jubín. Ahí va el 8. Va Matías. Perdió frente a Chalila. Chalila hace la personal. Cierra bien Emanuel Mateo. Se fue Meneses. Sí, se fue Meneses. Jubín. Buscaba Legiri. Hay infracción de Legiri. Es tiro libre que corresponde a Tigre. Tiene que cuidar, reitero porque es importante, porque están a 5 a 2 en colectivas y hablo de faltas. 5 colectivas tiene Tigre. No puede cometer faltas porque más allá de lo que eso significa, tiene muy buenos shoteadores Chaná, Potro. Con más razón. 1-0 está ganando el Indio frente al Ferino el Tigre. Chalila, Mesa, por el medio Furtado. Repone Chaná. Britos para sacar, Jubín para tenerla. Britos de vuelta. Ahí viene el 14. Mandó la pelota filtrada, recuperó Robinson. Se frena, engancha, bate al fondo. Siempre Robinson. Se muestra Mesa. No encontraba el hueco, no encontraba el espacio. No encontraba a nadie para poder entregarla correctamente. El número 13, Agustín Robinson. Ganó el tiro de esquina, Daniel. La propuesta del juego, con tranquilidad, se lo otorga la diferencia de un gol. Usted dirá, es un gol. Sí, pero en este partido, ¿qué va a ser? Muy cerrado, lo hace Chaná, lo hace muy bien, pero Tigre va en busca del empate también bastante ordenado, tiene un juego estratégico importante el equipo felino, más allá de ese pase frustrado del ex seleccionado celeste Agustín Robinson, un partido lindo, estudiado, estratégicamente bien jugado hasta el momento, pero bueno, lo está ganando Chaná. Porque en el minuto de juego, Nahuel de los Santos, tras lo que fue una desatención de la última zona de Tigre, puso la diferencia, la única que tiene el partido hasta el momento. La pelota afuera, no podía llegar Mateo. Lateral que va a ser Furtado para Tigre. Ahí lo tenemos en imagen al número 2. Atento en la marcación, aparece Mateo. La pelota atrás para Chalila. Va entregando Santiago con Robinson. La maneja Robinson.
Chalila, el remate, el rebote. Sale Dani Lux. Pelota para Robinson, sí, Daniel. Mirá dónde espera Chaná. Sí. Ahí la tiene Mesa, busca pivotear. Marca Legiri, marca Sergio. Reposición indio. Sí, aparte queda claro, ustedes los están observando. Chaná defiende en su cancha. La pelota viene para Britos. Chali la que marca. Caía Britos, caía el 14, caía Enzo. No pasa nada. Porque el tema que también, mirá, y tenemos en imagen, la parejita se formó. El Oveja juega de pívot, juega de 5, ahí paradito. Y ahora el turco Yuguín lo está siguiendo, no lo deja, ¿eh? La juega por delante para evitar el pivotear. Robinson y la pelota. Se muestra Mesa. Sale a buscarlo Juguín. Ahora la tiene Chalila. Marca Llama que está en el rectángulo otra vez. Robinson. Chalila. Chalila. La pide atrás Robinson. Gana Llama. Rebota larga la pelota y al final. Sale Pablo. Sale Danelux. Ahora Robinson. Ahí va el 3. Pivotea la Oveja, la pisa, la hace bien. Un poquito larga, se le va al 25. Aprieta Jubín. Inteligente, ganó el tiro de esquina, ¿eh? Sí, pero aparte, digo, más allá de lo que aporta Marcelo Mesa, otro jugador de gran experiencia y trayectoria, básicamente en el fútbol de cancha grande, lo sabe Chaná, por eso le pone como una estampilla al turco Jubín. Exacto. Ahí va el remate de Dani Lux del 28. El arquero de Tigre y la pelota larga. Robinson no puede. Sabe que otro jugador jugaba muy bien. Tuve la oportunidad de jugar con él al fútbol sala, jugador de cancha grande. El Chino Panelli. Héctor, el Chino Panelli. Sí. Sí, señor. Sí, señor. Pivoteaba muy bien. Un goleador de raza, ¿no? En la época del fútbol del salón, en el Bernasconi le hablo, ¿no? Pero ¿y con esto qué me está diciendo? ¿Cuántos años tiene el Chino? Sí, no sé, pero mayor. ¿Usted lo está tratando de viejo a mi amigo? Y él muy nuevo, ¿no es, no? Saludo para el Chino. Un saludo al Chino, un saludo al Chino. La pelota la tiene Robinson. La maneja Agustín. Va entregando para Furtado el remate. Con esos jugadores hizo sus primeras armas en primera división nuestro querido amigo Emanuel Sánchez. Ahí con el Chino y con el Oveja aprendió. Muy bien. 1-0 está ganando Chaná frente a Tigre. Por ahora, ese golcito y nada más, Daniel. Sí, porque lo aprovechó Chaná, reitero. Aquella desatención de Tigre, que fue la única que tuvo al minuto de partido. Nahuel de los Santos, ingresando por el segundo palo, abrió la cuenta para Chaná. El partido está... Se estudian mucho, ¿eh? Se estudia y se respetan mucho. ¿Potro, coincidís? Sí, totalmente. Ahí la tiene Sergio Iván Legiri. El 13 que aguanta, presiona Mesa, se va a sumar... Y no llega porque la pelota estaba fuera antes. Era Robinson. Será lateral que va a tomar Chaná. Ahora el que la tiene es Llama. Ahora el que va a jugar es Malaquina. Otra vez Diego. Ahí va Llama. Pelota para Juguín. Va a buscar el disparo. No, prefiere con Brito. ¡Gol! De Chaná. Y quedé en la duda si gritarlo, no, pero sí, pero no, pero no, pero sí, entró, es el segundo, Jubín. Britos, el 14, Enzo, la rúbrica del gol. Me parece que cuando Agustín Robinson la quiere restar, la pelota ya estaba adentro. El turco Jubín con un pase filtrado para Britos, el puntín del juvenil de Chaná. Cuando Agustín Robinson la quiso restar, me parece que la pelota ya estaba dentro, pero me voy a apoyar en los compañeros. Me parece que cuando Agustín Robinson la quiso restar, la pelota ya había ingresado. Lo está ganando Chaná en forma justa y merecida por 2-0. Franco Fornaroli al terreno de juego también. La pelota larga que manda Jubín. Reposición para Tigre que cae por 2-0. Bueno, sacó a ver, Furtado. A ver. Sí. Ahí está, Britos. Ya estaba adentro, ¿no? Estaba adentro. Sí, señor. Sí, completamente. Impecable el laburo de nuestros compañeros. Britos y el balón. Ahora la tiene Diego Llama. Fornaroli. Querían con Jubín, caía, pedía la falta, pero no.
Reposición para el conjunto de Tigre. Ahí va jugando Britos para Chanar, recuperando. Mando para llama. Atención al disparo. Dani Lux. Tremendo, terrible. Para jugar el grito de gol. Buscó el disparo otra vez. ¡Gol! ¡Gol de Chana! Aparece Diego Llamas. Toma una pelota. Otro chutazo bárbaro. Daniel dice el 3-0. Chaná le gana a Tigre. Sin dudas, si juega Chaná y no hay un gol de Diego Llama, no es partido. Es un clase A realmente, lo decíamos hace un rato, jugador Liga Uruguaya, profesionalismo nacional, un par de temporadas. No descubrimos absolutamente nada a la hora de hablar de Diego Llama. Uno de los clase A que tiene este Chaná, junto a Juan Ignacio Custodio, que lo tiene inscripto y puede jugar. Hoy finalizó su participación en Liga Uruguaya el Juan Ignacio Custodio, así que ojo, atenti al lupo. Apareció el tercero de Chaná. Se le complica la cosa al equipo de Tigre, porque vos podés estar perdiendo ante cualquier equipo, Potro, por 3-0 y podés revertir. Es complicado revertir un 0-3 ante este Chaná. Ante este equipo, claro. Bueno, ingresó Cristian Valiente en Tigre, el número 40. Ahí va Charela. La pide Robinson. Le piden la falta de Llamas. Bien pitada, existió la falta. Ahí pide la disculpa, Llama. No las acepta, Chalela. Y bueno. A ver. Ahí está. Ahí está la falta. Bien clarita, nada para protestar. Un pujoncito. Bueno, se puso conversado en el banco de Tigre. Ahí a Argaín, que fue a hablar con alguien del banco, Daniel. Sí, y bueno, son situaciones producto de lo que está pasando dentro del campo de juego con un Chaná que ya en el primer tiempo, a falta de 8.52, gana con diferencia importante, 3 goles, no es poca cosa. Pero bueno, veremos cuál puede llegar a ser la respuesta del felino Tigre de aquí al final del primer tiempo y lo que puede proponer en la segunda parte el equipo del Nico Callazo. Patricio Forti en el terreno de juego. La pelota larga. La tiene ahora Agustín Robinson. Se muestra Valiente. Abrite, dice Robinson. Va a jugar con Laxagui. Ahí va Laxagui. Pelota afuera, tendrá que ser reposición. Es para Tigre, está indicando ahí Ferreira. Pelota que roba, atención Chaná. Se viene Forti. Infracción en ataque, piernita arriba tal vez. Sí señor, la falta del Pato Forti, piernita arriba, como bien lo dice nuestro relator. Y ahí está la reiteración de la jugada. Toquecito en la rodilla, falta por 2. 2 veces cometió falta el Pato Forti. Cuando digo Alexander Potro Pavelski y audiencia que Chaná gana en forma justa y merecida, a ver si coincidís conmigo, relator. El Chelo Malaquina ha sido prácticamente casi que un mero espectador. No tuvo ninguna jugada de riesgo. No participó casi. Si analizás tapada y esforzada, no tuvo ninguna. Estrategia del equipo también, ¿no? La forma de jugar, atención. La pelota para Forti. Se tiraba y no llegaba al 10. Ahí sale Valiente. Tiene mucha dinámica el partido. Atención que va Chaná otra vez. Llama a Danelux. Haciendo la lectura correcta. Ha levantado un voraje tremendo el partido, Daniel. Pero totalmente, porque incluso salió expreso a defender en primera línea esa pelota Diego Llama. No solo que la defendió, sino que la ganó. Ahí está la reiteración. Propone ese mano a mano ante Pablito Danelux. Ganó el arquero en este caso, pero serán situaciones que deberá tener en cuenta el equipo de Tigre. Va a ser reposición para el Indio, para Chaná. Se muestra Jugine. Pelota en corto otra vez con Llama, el disparo. Pegaban Chalela. La pelota se pierde afuera. Después de pegar en Santiago, hay tiro de esquina para Chaná. 3-0 gana el Indio. Tenga en mente y recuerde que me debe el jugador Branca del primer juego, ¿eh? No, yo me acordé. Usted recién se acuerda de que nos habíamos olvidado elegirlo. Ya se lo digo. Atención, va a buscar la pelota Chaná. El disparo y no podía del número 23 Fornaroli. Abajo Forti. Ahí está la repe, mirá.
Yo creo que en el primer partido teníamos varios en el podio. Le voy nombrando alguno. Araujo, Noble, me gustó muchísimo en Dublín. Después la seguimos, Daniel, si a usted le parece. Sí, por lo menos ahí, con esos dos nombres estamos coincidiendo. Ahora yo veo mis anotaciones y le doy los míos. Muy bien. La pelota viene en dirección de Forte Forte, que la pone arriba para que corra Fornaroli. Cerraba Robinson, ahí lateral que tomará Chana. 3 a 0, gana el Indio, falta de 7-17. Jubín, ahora llama, ahora el que va es Diego. Va a buscar remate, se cruza bien Valiente, saca Cristian. Me retrotraigo y vuelvo rapidito al primer partido. Usted me dijo Araujo y Noble, yo con Araujo coincido plenamente. Araujo, yo en lo personal se lo cambio por Lución. ¿Por Lución, dice usted, por Cristian Lución? Sí, señor. También, estoy de acuerdo con usted. Estoy de acuerdo con usted. La pelota la tiene Fornaro, le va entregando atrás con Jubín. Ahí va recuperando Chalela, quiere buscar disparo, no encuentra, se cruza Laxague. Ahí va para Laxague, le quedó Valiente. Se acomoda Valiente atrás, juega en dirección de Robinson. Chalela, pelota al medio, roba Chana y se viene, va Jubín. Mete la bicicleta, lo choca Valiente. Va a salir Tigre de atrás, Daniel. Sí, estaba parado el jugador de Tigre. Me parece que fue falta del turco Jubín, ¿eh? Pero bueno, a ver. Sigo insistiendo, no me muevo de la mía, ¿eh? Para mí fue falta del turco. Sí. Muy bien. Va a salir Chaná desde atrás. Ahí roba la pelota el número 21, Laxague. Termina sacando fuera al hombre Indio. Va a ser reposición para Tigre y detiene el partido. Sí. Rubén Ferreira, ¿qué pasó? A ver. No, distancia le está pidiendo a Patricio Forti. Sí, ahí está, distancia lo que pedía. Jugando atrás la pelota Tigre. La tiene Robinson. Va Agustín, la pide Valiente por el otro carril. Ahí la tiene Valiente. Va Cristian. Robinson. Robinson intenta con Chalera, no puede. Me permite una social, quiero mandarle un saludo a Antonio de Sousa. El Toño de Sousa, hombre de radio Antoñito, también. Antoñito que está escuchando la transmisión y nos manda un abrazo a los dos. Esperando que entre el hijo, Jorgito. Ah, bueno, Sousa. Lo hago. La pelota viene para Robinson, intentaba y no podía, así Daniel. Lo hago extensivo, un abrazo fraterno para el amigo Antonio de Sousa. Me quedé con un pensamiento y después con el diario del lunes vio cómo es el tema, ¿no? Al partido lo está ganando en forma justa y merecido Chaná. Ha sido mejor. Un par de intervenciones de Marcelo Malaquina hablan a la clara de la superioridad del equipo Indio en lo que se lleva jugado de este primer tiempo. Pero quiero ver cómo está para el segundo tiempo, Potro, la parte física de ambos. Están a alta intensidad jugando este primer capítulo, ¿no? Ahí tiene la pelota Robinson. ¿Sabés qué más le puedo agregar metiéndome en tu terreno? A Chaná, la estrategia con cual le planteó y le salió a jugar a Tigre. Totalmente, porque incluso Tigre es sabedor de cómo juega este equipo de Chaná, de los recambios que tiene el equipo Indio, porque ingresa, cuando el técnico mueve las piezas, el jugador que ingresa no resiente el funcionamiento del equipo, sabe a lo que juega Chaná, a eso lo sabe Tigre, y por eso también Callazo ha movido las piezas, tratando de encontrar un quinteto que en cancha le dé la respuesta, pero han sido tantas las variantes y ha sido tan seguida la rotación del equipo Indio, que lo ha complicado a Tigre. La pelota viene en dirección de Fornaroli. Ahora la tiene Meneses. López. Va para Britos. Britos atrás con López. Ahora el que va a jugar es el Pancho. Va Meneses. Fornaroli. La pide Britos. También Meneses. El disparo y Dani Lux. Abajo. Seguro pelota. Al córner que va a tener que sacar Chaná. 3 a 0 gana el Indio.
El que la recibe es Fabricio López. El que la tiene ahora es el Chelo Malaquina. A jugar Malaquina. A jugar Chará. López. Fabricio. Marca Valiente. Fornaroli. Aguanta el 23. Presiona Robinson. Escapan bien. Atención. Fabritos. Laxague que se cruza pelota fuera, Daniel. Por supuesto, Potro, que no me voy a enojar porque, digo, lo mío es profesional. Yo estoy acá para contarles a ustedes lo que está pasando en cancha. Un mensaje de un amigo me decía, ¿sos hincha de Chaná? Dice, solo elogios para Chaná, no. Ese amigo se ve que no me ha escuchado cuando dije que Tigre era uno de los grandes candidatos al momento de jugar aquella primera fecha de la liguilla. El equipo de Tigre fue el ganador de la tabla del acumulado. Fue el que más puntos hizo, campañón del felino. Cuando yo hablo de Chaná, hay jugadores del equipo indio que hace 20 años que juegan juntos. Primero en Universitario, después en Liga Uruguaya. Por eso Chaná ha conseguido lo que ha conseguido. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, completamente. Y ejemplo, uno de los más viejos tiene que ser Fabricio López. Totalmente. Porque jugaba en mi época. Por eso te digo. La pelota fuera y reposición para Tigre. A ver. Y el Pancho quiso vender. Para mí sí. Los árbitros no compraron. No compraron. La pelota viene para el Oveja Mesa, va entregando con Laxague. Laxague que va, tiró. Gol de Facundo. Consigue el descuento para poner a vibrar el partido. La pelota de la Oveja. Y Facundo abacó el cuerpo a izquierda, derecha. Sacó el remate. Ahora Chaná gana, pero 3-1 Tigre. Sí, nada que hacer y ahí está la reiteración. Un zurdazo seco a media altura. Nada que hacer para el Chelo Malaquina, que cuando giró la pelota ya estaba besando las piolas. Qué lindo que le viene este gol de Tigre al partido. 3:33 para el final de la primera parte. Descuenta el felino, que lo venía buscando desde hacía rato. Ahora está 3-1, cada vez más lindo. Fabritos y la pelota, la maneja López. Ahora el que la tiene es el Pancho Meneses y ahora lo vuelve a tener Fabricio López. Jugando López, pelota larga para Meneses, arriba. Baja bien primero y sale jugando Robinson. Laxague, Mesa. Marca López, Mesa. Pelota atrás, atención, va a venir el remate. Del número 18 está en cancha Javier Hereira. Ahí va buscando otra vez. La dosificación también, ¿no? El ingreso de Javier Hereria, que es un buen jugador en el equipo de Tigre, le va a permitir al Nico Callazo dosificar a jugadores importantes. Ya en dos intervenciones hizo lo que sabe hacer mejor el Oveja Mesa, que es cubrir la pelota y habilitar a los jugadores que vienen de frente. Está lindo el partido. Britos para Meneses. Se anima Meneses. Tiró Dani Lux. Es que también necesitas, en esto del fútbol sala, del fútbol de salón antiguamente, el recambio es básico, es importantísimo. Es imposible, Alexander, que un jugador de fútbol sala pueda jugar los 40 minutos. Exacto. Es imposible. No lo digo yo, lo dicen los que saben. Claro, es así. Ahí el remate del chico de Chaná, de número 5, que está en cancha nuevamente, Nahuel de los Santos, el autor del primer gol que tuvo este partido. Saliendo Tigre. Se fue Valiente ahora, Se corre 5 veces más de lo que corres en el fútbol 11. Está comprobado. Claro. La pelota viene para Robinson. La maneja usted. Va jugando en dirección de Heredia. Ahora con Laxague. Quiere el 21. Viene Chaná, pelota para Britos. Britos atrás, el disparo de los Santos. Para mí no entró, La mí no saca entró. En la línea. Va de los Santos otra vez. Recupera Mesa, que pide falta. Va Laxague. Juega el mano a mano. Lo que corren los dos equipos es impresionante. Pedían gol de Chaná, para mí no ingresó la pelota. Estoy lejos. Ahí está, mirá. Para mí no ingresó la pelota. Heredia. Javier, que... Sí, para mí no había ingresado. La pierna y saca, ¿no? Para mí no había ingresado, cuando mucho la línea, pero... A ver. Ahí va en caída. Pida VAR. No me diga esa palabra, por favor. La pelota viene para Brito, jugando por el medio para Meneses.
Quería el 14, no podía. De los Santos, que se toma la cabeza esperando también esa pelota en el segundo palo. Lo que tiene que ajustar Tigre es en defensa, ¿no? En la anterior, en esa jugada que sacaron de la línea, el jugador estaba solo por la izquierda. Laxag y la pelota. Va jugando el 21 Facundo. La tiene Heredia. Atrás Robinson, va Agustín. Ahora el que la pide es Mesa, ahora el que la tiene es el Oveja. Jugando con Laxag, va Facundo. Intenta filtrar, marca Meneses. Le quedó Heredia. Cruza el 18, va a buscar disparo. Cruzado. La pelota fuera desde el arco, va a reponer Chaná. La hizo bien Heredia. Era la que le quedaba y si el Oveja Mesa daba un pasito hacia Malaquina, yo no sé en qué terminaba esta jugada, Potro. Ah. Fabricio López, el pase bueno para Britos. Los años de López y la inteligencia para jugar, ¿no? Sabe que se tiene que desprender rápido de la pelota, sabe cuándo la tiene que aguantar. Con Fabricio López en cancha, el armado de la ofensiva está segura en el equipo de Chaná. La pelota la tiene López. Va a jugar Benítez. Marca y presiona arriba Tigre. Pelota por el medio para Britos. Robinson no puede. Le quedó a Benítez. Marca Mesa. Roba Mesa. Mesa y la pelota. El 25 juega atrás para Laxague. De puntina hacia adelante. La cara de la Oveja Mesa es un poema, ¿no? La pelota larga para De Los Santos. Ahora López, no va a llegar De Los Santos. Saque lateral y es para Tigre. Valiente otra vez al terreno. Se fue pero, Javier Heredia. Sí, pero por algo siempre le ponen un nombre a Marcelo Mesa, ¿no? Por algo se lo ponen. Sí. Es un goleador. Nato. La pelota para la Oveja. La vigencia la Oveja sobre todo, ¿no? Ahí viene Mesa, ahí viene Mesa. Quiere buscar el disparo. López, trabado, el Chelo que sale, y sale Chaná también. De Los Santos, remate de Los Santos. 5, se nos va el partido. Sí, se nos va, y le ha rotado permanentemente después de los 5 minutos y hasta el final. Le ha rotado permanentemente el quinteto al equipo de Chaná, ¿eh? Muy bien, señoras y señores, ha finalizado el primer tiempo, ha caído el primer telón. Damos vuelta a la página del libro. Está ganando Chaná frente a Tigre, 3-1, Daniel. Sí, señor, producto minuto 1, Nahuel de los Santos abría la cuenta. A los 11 minutos, Enzo Brito ponía el segundo para el equipo indio. A los 17 descontó Facundo Laxague. A los 12 había convertido Dieguito Llama para el equipo de Chaná. Resultado parcial al cabo de este primer tiempo. Partido de fondo, partido de segunda hora. 3 para Chaná, 1 para Tigre. Tanda y volvemos. Se complicó. Fue tanta lluvia que la pared se arruinó. No sé por dónde empezar. Vamos con Viapol. Obvio. Fuseprotec Parede es un 4 en 1. Sella, impermeabiliza, pinta y ofrece más confort térmico. Indicado contra filtraciones de agua provocadas principalmente por lluvias. El mejor rendimiento de mercado. Secado rápido, excelente adherencia. ¿Te parece suficiente? Lo tenés claro, ¿eh? ¿Algo más para decir? Sí, que Fuseprotec Parede es de fácil aplicación porque es el mejor impermeabilizante en forma de pintura. Incluso puede ser pigmentado. Y recordá, para que no se complique, vamos con Viapol. Desde el principio, el costo de prevenir es menor que el de corregir. Vamos con Viapol. It's a sign that we settled it. All the rest is irrelevant. Got me right in my element. Foot on the gas, feel the adrenaline. Now watch me accelerate. I came here to levitate. From the moment I elevate, that is kinetic. I'm really energetic. Hey, Brandon, don't come. ¿Conoces todo lo que tu nuevo Volkswagen tiene para ofrecerte? Volkswagen. Tu préstamo y el interés más bajo
rápido, fácil y económico. Está en Club del Este. 10.000 pesos en 24 cuotas de 570 pesos. 30.000 pesos en 24 cuotas de 1.700. 50.000 pesos en 24 cuotas de 2.840 pesos. Bases y condiciones en www.clubdeleste.com.uy. En Óptica Florida queremos ayudarte a mejorar tu calidad de vida. Por eso presentamos Blue Line, un cristal que bloquea los rayos azules emitidos por las pantallas, protegiéndote de los daños que estos puedan ocasionarte. Blue Line está disponible en todas las graduaciones, pero además podés tener tus lentes de protección de luz azul en cristales sin graduación. Todos, grandes y chicos, podemos evitar los síntomas de la vista cansada. Blue Line de Óptica Florida, para que te veas bien y te sientas mejor. Chevrolet Salto presenta sus nuevos modelos. Tracker 2021, motor 1.2 turbo de 130 caballos de fuerza, sistema MyLink y asistente de estacionamiento automático, desde $26.490. S10 LTZ con caja automática, 4x4, motor 2.8 turbo de 200 caballos de fuerza, desde $42.990. Nuevos modelos Chevrolet con entrega inmediata. Vení a conocerlos a Chevrolet Salto. Find new roads. Te mereces lo mejor, Santa Teresa. Por los amigos, por los afectos hay que brindar. Te mereces lo mejor, Santa Teresa. Con un abrazo nos volveremos a encontrar. Te mereces lo mejor. Vinos Santa Teresa. Te mereces lo mejor. Bien, estamos de regreso para contarle el cómo y el porqué de esta victoria parcial de Chaná 3-1 ante Tigre con Alexander Potro Pavelski. Un partido lindo, entretenido, que arrancó con una revolución tremenda. Después fue bajando. Ahí pasa el Fede Silva, es el técnico de Chaná, por frente a nuestro puesto de trabajo. De a poquito se van preparando. Estamos en el entretiempo. Ahí tenemos las mejores incidencias, ¿no? Ese es el gol de Diego Llama. Recorte de la punta al medio. El robo de Diego Llama para proponer otra jugada que tapa Pablito Daneluc. Así fue el partido. En los primeros minutos del primer tiempo, mero espectador el Chelo Marquina. Es el arquero de Chaná. ¿Qué quiere decir esto? Que Tigre atacó poco. Pero también, como decía Alexander Pavelski, producto de la estrategia que le impuso este Chaná, que de esto sabe y mucho. Sabe Tigre al rival que está enfrentando, pero también sabe Chaná al rival que está enfrentando esta noche, porque es el ganador de la tabla del acumulado. Lo mejor está por venir. Nosotros nos acomodamos, nos vamos a la pausa. Se viene lo mejor. Alexander Pavelski les contará los últimos 20 de este gran partido donde gana Chaná 3-1 ante Tigre. Chevrolet Salto presenta sus nuevos modelos. Tracker 2021, motor 1.2 turbo de 130 caballos de fuerza, sistema MyLink y asistente de estacionamiento automático, desde $26.490. S10 LTZ con caja automática, 4x4, motor 2.8 turbo de 200 caballos de fuerza, desde $42.990. Nuevos modelos Chevrolet con entrega inmediata. Vení a conocerlos a Chevrolet Salto. Find new roads. Te mereces lo mejor, Santa Teresa. Por los amigos, por los afectos hay que brindar. Te mereces lo mejor, Santa Teresa. Con un abrazo nos volveremos a encontrar. Te mereces lo mejor. Vinos Santa Teresa. Te mereces lo mejor. Se complicó. Fue tanta lluvia que la pared se arruinó. No sé por dónde empezar. Vamos con Viapol. Obvio.
Fuseprotec Parede es un 4 en 1. Sella, impermeabiliza, pinta y ofrece más confort térmico. Indicado contra filtraciones de agua provocadas principalmente por lluvias. El mejor rendimiento de mercado. Secado rápido, excelente adherencia. ¿Te parece suficiente? ¿Lo tenés claro, eh? ¿Algo más para decir? Sí, que Fuseprotec Parede es de fácil aplicación porque es el mejor impermeabilizante en forma de pintura. Incluso puede ser pigmentado. Y recordá, para que no se complique, vamos con Viapol. Desde el principio, el costo de prevenir es menor que el de corregir. Vamos con Viapol. Tu préstamo y el interés más bajo, rápido, fácil y económico, está en Club del Este. 10 mil pesos en 24 cuotas de 570 pesos. 30 mil pesos en 24 cuotas de 1.700. 50 mil pesos en 24 cuotas de 2.840 pesos. Bases y condiciones en www.clubdeleste.com.uy. En Óptica Florida queremos ayudarte a mejorar tu calidad de vida. Por eso presentamos Blue Line, un cristal que bloquea los rayos azules emitidos por las pantallas, protegiéndote de los daños que estos puedan ocasionarte. Blue Line está disponible en todas las graduaciones, pero además podés tener tus lentes de protección de luz azul en cristales sin graduación. Todos, grandes y chicos, podemos evitar los síntomas de la vista cansada. Blue Line de Óptica Florida, para que te veas bien y te sientas mejor. I came here to levitate. From the moment I elevate, better's kinetic, I'm really in a jet. Hey, Brandon, don't come. ¿Conoces todo lo que tu nuevo Volkswagen tiene para ofrecerte? Volkswagen. Bueno, muy bien, estamos nuevamente para esperar el complemento de este partido, donde por ahora tiene victoria del conjunto indio, del conjunto de Chaná, por 3-1 frente a Tigre. Un gran primer encuentro, primer tiempo, primer capítulo, que ha dejado seguramente un planteamiento en ambos bancos para ver cómo salen a disputar este complemento y quién se queda con el partido. Señoras y señores, tenemos el complemento, tenemos el segundo tiempo, tenemos Fútbol Sala por Cablevisión Salto por el 5, Daniel. Sí, señor, porque no está nada dicho más allá de esta victoria parcial, justa y merecida, del equipo de Chaná, 3-1 ante Tigre. Y bueno, arranca este partido donde veremos, Potro, la oposición, lo que busca Tigre, seguramente el empate y algo más, si es que Chaná lo deja. Muy bien, la pelota larga que venía para Matio. El esférico fuera tendrá que reponer ya Tigre. Laxagui. Atrás la pide Robinson. Prefiere la personal Laxagui. Gana Juvine. Ahora Fornaroli, amaca el cuerpo, busca disparo. Va Fornaroli, el disparo cruzado. ¡Está! Llama gol. ¡Gol! De Chaná en el amanecer del complemento. Toda de Fornaroli. Buscó, no sé si un disparo al arco, un pase cruzado de la forma que se perfiló. Mirá cómo la recibe Llama y en el segundo palo Daniel concreta el cuarto para el Indio, sí, el cuarto para Chaná. Sí, señor, un poco de las dos cosas, un poco de remate al arco, un pase al segundo palo, no sé, pero allí estaba donde tiene que estar un jugador de mucha experiencia y que de esto sabe mucho. Parecería haber sido la receta del Indio en el amanecer mismo del primer tiempo, y ahora anotar un gol que no solamente le otorga tranquilidad al equipo que va ganando, sino toda la urgencia y desesperación al equipo que va perdiendo. Matío y la pelota, lo cruza Valiente. Pegaba en Valiente, pelota afuera. Va a ser reposición y es para Chaná, que gana por 4-1. Pablito Daneluc, Agustín Robinson, Laxague, el Oveja Mesa. Y me está quedando... Le está quedando Robinson. Robinson, el Chelo Malaquina, el Turco Jubín, Diego Llama, va Franco Fornaroli y Emanuel Matío. Esos son los quintetos con los que arrancan.
Exactamente. Hay un cruce entre Jubín y Mesa que va a quedar en nada. Y el Chelo Maraquina que queda dormido. A ver. Pelotazo en la cara, creo que lo recibió. Sí, sin ningún tipo de intención, ¿no? Sí, sí. Sin ningún tipo de intención. Ahí se toma el rostro. Bueno, muy bien. Va a seguir. No pasó nada. Saldrá Malaquina. Desde atrás para Chanán. La pelota viene para Jubine. Aguanta Jubine. Muy larga para Llama. Lateral que va a ser Tigre. Ahora el que juega es Laxagui. Va Facundo. El 21. Atrás con Robinson. Va Agustín. Ahora Valiente. Por el medio para la oveja. Y botea Mesa. Bien Malaquina abajo. Llama. Ahí va Diego. Va el 7. El que la pide Jubine. La tiene Jubine. Va el turco. Entregó para Fornaroli. No la pudo dominar. No se pudo acomodar. Sale Tigre Daniel. Sí, planteamiento muy inteligente de Chanano. Lo decíamos ayer en la doble jornada de sábado. Esta es una disciplina donde si defendés, si atacás en bloque y tenés un orden táctico, técnico-táctico interesante y sabés a lo que jugás, pasa lo que está pasando con Chaná. Fornaroli la pelota. Los cruzaba todo. Matillo que no llega. Ahora el que sale es Tigre. El que la tiene es Robinson. Va Agustín. La pide Mesa. Agustín y el disparo. Malaquina. Producto de lo que dije, no le ha podido encontrar la vuelta al partido Tigre, Potro. Y para mal de males, recibe el gol de entrada Tigre. Valiente y la pelota para sacar el número 40, Cristian Valiente. Juega con Robinson, Agustín, se muestra Alexagui. El que la tiene es Robinson, ahora el que va a jugar y Facundo Alexagui. El que amearca y aprieta es Llama, roba Llama. ¿Qué cobró Ferreira? Y infracción. Sí, infracción y ahí está, man. Ahí tenés el rombo perfecto. Ahí tenés la falta. Bien sancionada y ahí tenés el rombo perfecto. El turco Jubín delante de Malaquina, Matío Llama y Franco Fornaroli. El rombo perfecto cuando defiende Chanace para sí. Para sacar la pelota Tigre. Sobre Andaribel, derecho de su ataque. Facundo Laxague, ahora Valiente. Roba Llama, se viene Llama. Nace el quinto, va Llama. Bien abajo, estupendo. Agustín Robinson cortando. Hay lateral y es para Chaná, que repito, gana 4-1. La pelota, el remate del 8. El remate de Jubín, se va elevado el remate de Matías. Porque es justo decir que tampoco el Nico Cayallo encontró, a través de los recambios y de la rotación, las soluciones que el equipo no tiene en cancha. Matío y el esférico. Matío y el balón. Ahora Llama, le pica Fornaroli. Hace la banda, vuelve al medio. Matío, se rearma Chaná. Se suma en la marca Mesa. Matío atrás, rebota en Mesa. Hay lateral y es para Chaná. Vivís el fútbol sala por Cablevisión. Salto por el 5. Por tu pantalla, por ahora gana Chaná 4-1 frente a Tigre. Y la victoria primera hora, Daniel de Saibal. Por 5-4 frente a Dulín, ¿no? En un lindo partido que se empañó debido a unos incidentes de violencia sobre los cuales nos vamos a volver a ingresar, pero veremos qué pasa, porque con este resultado parcial, tras lo que fuera en la jornada de ayer a la noche en el partido de fondo, la victoria de Almagro, llegan Potro Pavelski a la tercera y última fecha de la liguilla con el partido que te dije anoche, de alquilar balcones porque se juega en la liguilla nada más. Si esto se mantiene así, ojo que puede cambiar. Lo está ganando Chaná, ayer ganó Almagro, llegan los dos punteros a la tercera y última fecha de la liguilla. Muy bien, saliendo Jubine. Matío, que lo remate el 6. Entregó al medio, atención, va, tiró. La pelota apenas afuera. ¿Le pasó por entre medios a las piernas al turco Jubín? ¿O vi mal? Piden el remate de Legiri, de Sergio. Piden tiro de esquina, pero no. El arquero la saca. Uh-huh. Muy bien. La pelota viene en dirección de Robinson. A ver. Aguanta, aprieta Chaná arriba, va Robinson. Excelente trabajo. Marca, era córner. Sí.
Por eso el reclamo de Sergio Leggiri. Airado, reclamo del profe. ¿Y el 3 de Tigre, me dijiste, Agustín Robinson jugó nacional? No, el 3 de Tigre, Agustín Robinson, fue seleccionado. Seleccionado, sub-20, perdón. Uruguayo en un sudamericano que se jugó en la ciudad de Flores. Ahí está. Para sacar llama, caía Sergio Leggiri, pedía la falta contra Robinson, se frena Robinson. Tiene un gran dominio Robinson de balón, ¿no? Juega otra cosa. Sí. Recupera llama, a marcar Furtado que está en cancha, se va a sumar Mesa. La pelota viene para Matío, ahora Jubín, Leggiri, Matío, llama. Leggiri, abierto Jubín, ahí viene a jugar Jubín, se rearma Chaná, se cruza Llama, va para Llama, se muestra Leggiri, de taco Leggiri, va a buscar a Jubín, primero Agustín Robinson, ahora tire el disparo, el Chelo Marcelo Malaquina. Años de experiencia, ¿no? El Oveja y el Chelo, mira vos. Jubín, Matío. Se fue Llama al banco, ingresó el Pancho Meneses, relator. Muy bien. Va la pelota al área. Abajo Pablo, abajo Danilux. Va a buscar la redonda ahora Robinson. Para mí uno de los mejores de Tigre. Sin dudas, sin dudas. Laxague, lo espera Meneses. Rebota la pelota, es lateral que va ganando Tigre. A falta de 4-17, 4-1 gana Chaná frente a Tigre. Sí, y está tranquilo en ningún momento, al menos por lo menos Potro, de lo que se lleva jugado este segundo tiempo, no peligra la última zona del Indio. Muy ordenado está Chaná. Exactamente, muy ordenado. Pelota atrás de Mesa, sale Danelú, quiere disparo, buscó, tiró, ahí va de vuelta. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Mi estimado Daniel. Qué poquito faltó. Eso es lo que te da la experiencia, mirá. Y ahí vamos a tener la reiteración de la jugada. Ahí el Chelo, pumba. Y valía, ¿eh? Apenitas. Buscando Laxague, marcando Meneses. Ahora el que la tiene es Facundo Laxague. El que la va a pedir es Agustín Robinson. Y el que va a jugar es Tigre. Laxague. Chalila que está en el campo de juego. Ahí viene el 37. Infracción en ataque le cobró. Sí señor, infracción ofensiva. Ahí vimos la imagen de Furtado. Furtado se la cobró, ¿no? Sí señor, amén de ser reiterativos. Ahí la tenemos, mirá. Ahí está. Y se la pitó. Porque lo enganchó. Le enganchó el brazo, se lo llevó puesto. Muy bien. Matías Jubín. La pelota para Leggiri, va Sergio. Atrás con Jubín, va el turco. Filtra bien para Meneses. Se le escapa el balón, se le escapa el esférico. Va a reponer de atrás Tigre. Hay faltas que no se pueden protestar, Potro. Correctamente. Y muchas veces esas faltas que no se pueden protestar, y no te digo solo en el fútbol sala, sino en el fútbol de once, te terminás ganando amarillas innecesarias que a la postre te cuestan rojas también. Pero totalmente de acuerdo. Por eso. Pero mirá que lo ves en todo plano. Lo ves en un mundial, lo ves en una Copa América, en todos lados lo ves. Sí, señor. Hay que ser inteligentes. Por eso. A veces son importantes aquellos jugadores que tienen buena lectura de juego. Pasó ayer con un gran jugador que debió dejar la cancha cuando más lo precisaba su equipo. Hablo de Edward Tavares, que bueno, entró en el juego del rival. Segunda amarilla, roja, uno menos por dos minutos. El gol del equipo rival, fíjate vos lo que conlleva, ¿no? Se degenera la situación del equipo. Meneses y la pelota, ahora la tiene Fabricio López que está en rectángulo. Bien puesta para Leggiri, de cachetín, de Rabonín. La quiso enganchar, era un golazo si lo hacía. Totalmente. Porque de acuerdo. No pateó, la enganchó. Sí, señor. Marcelo Malaquina para salir. El Pancho Meneses. Ahora juega fuerte. La pelota tiene Meneses. Larga para Leggiri. Primero Paulo, primero Anelux. Robinson, Agustín, Laxague. Laxague, Robinson, presiona Leggiri,
a buscarla Furtado, a encontrarla Chalila, se cruza Furtado y ahora arranca Legiri, va Legiri. Se frena Legiri, pone para López, buscó disparo, ángulo cerrado. Sí, Neto dominador del trámite, el equipo de Chana no le encuentra, a ver la del profe, la del profe, ahí está. Se la enganchaba bien, sí, de abajo, sí, es alto igual Daneluz, ¿no? La intención buenísima, por poco no le salió, intuyó Daneluz que allí está sentido el arquero Pablito Daneluz del equipo de Tigre. No sé lo que le pasó a Pablito, pero está sentido, no es de los jugadores que se quedan. El tema es que, como decíamos, ¿no? No peligra por ahora y debido al trámite, es dominador de las acciones el equipo de Chaná, que se defiende con la pelota, ocupa los espacios, un juego estratégico importante con rotación no solo de hombres sino de posición, no le encuentra la vuelta a Tigre, los recambios no le ha dado resultado al Nico Callazo, gana en forma justa y merecida parcialmente por 4-1 el equipo de Chaná. La mayoría de los goleros vi jugar sin guantes, Daniel. Sí, sí. ¿Una razón? ¿El agarre tal vez? Es opción, sí, totalmente, pero es opción personal. Los arqueros de fútbol sala en el fútbol de alta competencia juegan sin guantes. La pelota viene, no venía nada porque detuvo las acciones Rubén Ferreira. Va a tener que reponer Chaná entonces. Mientras tanto, Chaná tranquilo. Tiene 3 goles de diferencia. A ver el full. Sí, señor. Chaná hace su partido, ¿no? Hace correr la pelota. Está tranquilo. Claro. Fabricio López, el Chelo Maraquina. Se muestra fuerte y prefiere en largo ahora. Para el Legiri que se le salía, aparecía López. Dani Lux. Facundo Laxague. Ahí va a jugar el 21. Se mete al medio. Lo tocaba López. Le va a pedir las disculpas. Partido limpio, ¿eh? Partido limpio. En este momento tenemos 2 faltas de cada lado y ahí está. La falta, más que nada, táctica, ¿no? Del Fabri López, porque si zafaba de López se iba expreso el jugador de Tigre. 1.36. Frente a la pelota Agustín Robinson. Va para Laxague. Facundo que se anima, tiró. Sale Chaná. Pelota larga para Legiri. De pecho Legiri. Ahí lateral para Tigre. Laxague, Facundo, se muestra Furtado, se muestra Chalila. Ahora el que la tiene Chalila, ahora el que va a jugar. Y Facundo Laxague. Otra vez con Chalila. Quiere pivotear Furtado. Se muestra Robinson, va Robinson. Va Agustín, presiona Legiri. A la presión se suma también López. Ahora Chalila, ahí va Tigre. Que cae 4-1, la pelota larga para Laxague. El tema que ya no hablo de uno, Potro, hablo de 2 goles consecutivos por el lado de Tigre para ponerse en partido, ¿digo bien? Para ponerse en partido, digo, ¿eh? Obviamente, para ponerse en partido. Que te vuelvo a ratificar, nada es imposible en este... Pero uno también aprende a analizar la lectura del partido, ¿no? Totalmente de acuerdo con lo que decís. Es más, yo no me animaría a cerrar este partido con estos 2 equipos en cancha. Pero digo que hasta este momento Chaná es neto dominador del trámite. La pelota la viene buscando Forti abajo. Traba con Agustín Robinson. Saca el disparo Forti. Dani Lux. Ahora la tiene Agustín. Ahora va Tigre. 34 y milésimas, 33 y milésimas. Pelota que viene por el medio. López. Ahora Meneses. Ahí va Meneses. Laxague, Legiri. Full. Falta, ¿tarjeta o no? ¿Lo pintan o no lo pintan, mi estimado Daniel? Y parecería que no. Ahí están reclamando la tarjeta. Era tarjeta, sí. Sí. Era tarjeta. No se lo va a mostrar, ¿eh? Pero era falta de amonestación. Baratísima, ¿no? Totalmente. Con descuento, sí, sin interés. Sí, y en varias cuotas. Bueno, muy bien. Ahí está, mirá. ¿Sí? Upa, la pelota y una cuadra adelante. Con pecas, diría el amigo. Ahí habla Legiri con Robinson. Sí, ojo, Agustín es un jugador muy correcto. Pero, digo, después conocemos todo: la adrenalina, las pulsaciones, el equipo va perdiendo, se entiende todo.
Fabricio López se prepara para el disparo. Irá directo al arco, tocará con Meneses o abrirá con Luchiri. Ahí va López, amaga. Ahora Meneses, el disparo arriba. Forti. Daniel Lux. Laterales para Tigre. Igual te digo que este chiquilín me encantó en Tigre. Te vuelvo a repetir, Agustín Robinson. Es que es el jugador distinto. Sabe mucho. ¡Atención! ¡Gol! De Tigre, Furtado Damián. Agarró una pelota a pedir de Boca. Sacó un disparo bárbaro. Fue hacia el ángulo, señoras y señores. ¿Querías partido, Daniel? Descuenta sí, Tigre, Chana sí. 4, Tigre 2. Sí, señor, la importancia de este lindo gol de Furtado, importancia, digo, de aquí al final. Si Tigre se anima, tiene con qué, lógicamente, el felino. Por algo fue el ganador de la tabla del acumulado. Bueno, descuenta en un momento clave de partido, cuando promedia el segundo tiempo, se pone a 2 goles. Veremos cómo siente Chana el impacto de este gol y qué propone Tigre a partir de ahora. Tiro libre corresponde a Chaná. Fabricio López y la pelota detenida. Abierto Meneses, atrás el Chino Malaquina, van a jugar con él. Aprieta Mesa. Ahí sale Nexague. Meneses. Meneses. Malaquina. Abajo Malaquina. En campo de juego ya está Britos. La pelota tiene Robinson. Enzo Britos en Chaná volvió. Sí, señor. El Oveja Mesa, pelota hacia atrás. Atención, el disparo. Qué chutazo. Alcanzó a tocar Malaquina. El número 18 le entraba con todo Javier Heredia, que también volvió al terreno. Le pegó fuerte Heredia, muy cerca pasó esa pelota. Remate del 18 que allí vemos en imagen. Ahora se puso bueno el partido, Potro. Exactamente. Pelota que toca, a ver, está dando arco. Bueno, pensé que se lo daba Tigre. Ahí va a sacar la pelota Malaquina. Britos que viene, Britos que va. Entró De Los Santos también. Y entró Llama en Chaná. Bueno, De Los Santos, Britos y Llama en Chaná. Quedó solo López. Ahí va a buscar la Laxaga, ahí va a apretar Britos. Ahí va Llama también, entregaron para Agustín Robinson. Marca De Los Santos, siempre Robinson pide asistencia, nadie se arrima. Heredia aparecía. Ahora la tiene Mesa. Ahora la tiene Robinson. Y ahora Heredia, se anima Javier, enganchó, disparó. Porque también es inteligente Federico Silva, porque ahora tiene mixtura de experiencia y juventud Chaná en cancha. ¿Se entiende lo que quiero decir? Exacto. Daniel, 8.50, todavía falta mucho, ¿no? Y se nos va, 4 para Chaná, 2 para Tigre. 4 faltas colectivas para Tigre, cuidado con eso. 2 faltas colectivas para Chaná. Ahí se viene Llama, atención, que te grito el quinto, va Llama. ¡Gol! ¡Gol! De Chaná, el manual del contragolpe, Daniel. Llama para Di Los Santos para Llama, y Llama enciende la red. Es el quinto de Chaná, Chaná 5, Tigre 2. Y ahí está, esa doble pared, lo decíamos recién, ¿no? Esa mixtura de experiencia, juventud, la corrida de Nahuel. Diego juega a un toque, este también es un clase A, lo tiene Chaná. La definición de Diego Llama para cantar lotería en favor del equipo indio. Como bien decía el potro Alexander Pavelski, tanto te cuesta convertir un gol, en la réplica te convierte en otro. Esto es el fútbol sala, por eso tanto nos gusta, por eso tanto nos apasiona. Ahí recupera De Los Santos, el disparo cruzado, entraba Britos, prefirió la personal, Britos lo miró, luego lo aplaudió.
para salir Tigre. Va a ser muy complicado que Tigre revierta esto, Potro. Aparte que juega con inteligencia Tigre, te vuelvo a repetir, no. Lo que hizo todo el partido, el arranque, lo sostiene. Y allí está protestando algo Chaná. No llegué a observar cuál es la protesta airada de todo el plantel de Chaná, ¿eh? Sí, saltaron titulares todos y suplentes. Va a haber variante. Se va a venir Matío. Matío de vuelta al terreno. Bueno, está conversado el asunto, Daniel. Sí, está conversado. A ver. Ahora sí mueve Mesa, Laxague, el remate. Gritos. Se le escapa la pelota, va a sacar Tigre. Ahora el que va a jugar es el felino, ahora el que se muestra es Agustín Robinson. Heredia, Javier que va. Marca, llama, marca de los Santos. Pide compañía. Llama el disparo. Estos errores no se pueden cometer. Sí, sí. Es más fácil el arquero atrás y pelota afuera. Es lo que te iba a decir, ahí está, ¿verdad? Ahí era pimba, como decís, Potro, pelota afuera y a otra cosa. Nos paramos bien en defensa. Va a ser reposición para el conjunto de Tigre. 7:55 nos quedan. Arreglos detenido, cronómetro detenido. Heredia y el pase largo. Va a salir de atrás Chaná, Daniel. Sí, se fue Diego Llama, ingresó Emanuel Matío en Chaná, Potro. Ahora te diste cuenta una cosa, que Chaná mueve constantemente el banco. Lo hizo constantemente. Lo hizo desde los 10 minutos del primer tiempo. Fabricio López y la mayoría entraron y salieron tres veces ya. El único, ya te digo, el único jugador de Chaná que no ha tenido participación de todo el plantel es Agustín Berguncio. El resto jugó todo. Pensé que me decías quién es el único que se quedó en campo, Malaquena. Ah, no, el Chelo Malaquena, sí. Pero el único jugador de la plantilla que no ingresó fue Agustín Berguncio. El resto jugó todo. Viene Laxague, atención, Mesa está. La encontró. La encontró Marcelo Malaquena cuando venían al retroceso la pelota ahí en el palo. Una sorpresita al goleador, no puede creer, ¿eh? Y no. Porque se salva Chaná, Daniel. Y sí, el palo le dijo que no y a la vuelta el Chelo se quedó con ella. Era gol de la Oveja, era el descuento de Tigre, no pudo ser. Sale López, presiona a Robinson. A todo nada va Tigre. Pelota para De Los Santos, el remate de Danelux. Está muy jugado Tigre. Y aquí está la de Marcelo de la Oveja Mesa, mirá. Ahí está, Laxague, Mesa, Pimba y el Chelo con una bruta liga, vamos a decirlo. Y esta es la de recién, mirá. Ahí está Pablito Danelux echando la pelota al tiro de esquina. Buscando López el remate con Matío. Pero sigo insistiendo y vuelvo a lo mismo, Potro. El partido está lindo. Voy a ver si el Nico Callazo decide en algún momento ingresar con su arquero jugador, porque perdido por perdido. Si esto sigue así, el próximo partido será la tercera y última de la liguilla. Entre Chaná y Almagro, de ahí sale el campeón de la liguilla, Potro. Así de simple. ¿Qué le parece? La pelota larga, la tiene el Chelo Malaquena, le protesta a la Oveja Mesa. A Rubén Ferreira, sale Fabricio López, regaló López. Ahí la tiene Laxague, está por arriba. No le quedaba otra, lindo gesto de Laxague. Le había quedado una pelota muy corta, le salía Malaquena. Intentó el lobito, el sombrerito, no le salió. Pero bueno, tiene que buscarlo Tigre. Ahí está. Ahí vemos, mirá. La pelota Malaquena, Matío. Aprieta Laxague. Saliendo con López. No alcanza. Primero de los Santos López. Abajo López. Va Robinson en el mano a mano con de los Santos. Se la pisa, se la muestra. La pelota afuera. Arco. Saque desde atrás para Tigre. 6-24 para el final del partido, Potro. 5-2 el resultado. Muy bien. ¿Le gustó el partido, Daniel? ¿Le está gustando, mejor dicho? Por momentos me gustó. En el primer tiempo mostraron cosas interesantes. Yo reitero, porque fue, parecería ser el lo de Chaná, no es liga. Un minuto del primer tiempo, gol de Chaná. Un minuto del segundo tiempo, gol de Chaná. La receta. Se viene López, el remate. Me apresuro mucho si le pido al jugador ahora. ¿O quiere mirar un poquito más? No,
no, no, si usted me está buscando me va a encontrar. El jugador Branca. Sí, sí, tiene nombre y apellido para mí. Diego Llama. Exactamente. Muy bien, y en Tigre me quedo con Robinson. Agustín, ¿no? Robinson, coincidimos, relator. Muy bien. La pelota la maneja Barrientos, que ingresó al terreno, va Facundo. Aguanta la estampida de Los Santos, jugando con Valiente. La perdieron Bameneses. Se recupera bien Cristian Valiente, pelota fuera. Se va Fabricio López al banco, ingresa el turco Matías Jubín en Chaná. Jubín y López son los dos relevos atrás que tienen como el timón de, sí, Chaná, señor, me parece. Sí, señor. Ahí va Jubín, exigido el disparo. Valiente que sale, la pelota estaba fuera, córner. Dice David Argain. Reiteramos lo que decíamos hoy, Potro, porque es importante, porque también es jugador de Chaná, Juan Ignacio Custodio, que hace un rato nomás se consagró campeón de la Liga Uruguaya de Fútbol Sala, defendiendo al Club Atlético Peñarol. Quinto título que consigue el Juani a nivel país. Dos títulos con Boca Juniors de Argentino. No es poca cosa, ¿no? ¿Qué tal? La pelota la tiene Juim. Va entregando para Matío. Atrás de Los Santos. Matío de vuelta al disparo. Le quedó de Los Santos atrás Meneses. Vuelve a rebotar el esférico. Hay lateral y es para Chaná. ¿Lo veremos al Juani defendiendo a Chaná el fin de semana que viene? Digo, pregunto. Tal vez, ¿por qué no? El turco que juega. Meneses que va. Pablo que sale. Va a salir de atrás Tigre. Se va la Oveja. Los dos que ingresaron al terreno de juego, el número 41, Enzo Laxague. Y ya voy a ir por el otro. Ahí la tiene Enzo, ahí la tiene Laxague. Barrientos. Valiente. Enzo. Trabajo bien. La maneja Laxague. Ninguno de los dos había ingresado hasta el momento, ¿no? Hasta el momento no. Ahí va Alejandro Silveira. Va dejando para Barrientos. Amaca el cuerpo el 35. Se la quería pellizcar Enzo. Barrientos. Valiente. Barrientos. Barrientos. Disparo. Sale Chaná de atrás. 4-17. 5-2 gana Chaná frente a Tigre. A primera hora victoria de Ceibal. 5-4 frente a Durín Central. Matías Jubín. Ahora el que juega es Meneses. El que la pide es de Los Santos, el que la tiene de vuelta es Jubín. De Los Santos. Presiona Enzo Laxague. No sé si falta o lateral le cobró ahí David Argain. ¿Sabes que el partido, relator, sí, entra en ese terreno donde te das cuenta que el que va ganando quiere un poquito más y el que va perdiendo no puede? No le encuentra la vuelta, vuelvo a decir, el equipo de Tigre al partido, eso producto no solamente de lo que ha jugado Chaná, sino de la rotación que ha impuesto Federico Silva, el técnico del equipo indio, donde cada ingreso no ha resentido en nada lo que ha sido el funcionamiento del quinteto inicial. Muy bien, Enzo Laxague y la pelota. Perdón, era el 35, Barrientos. Barrientos para Valiente. Ahí va Barrientos de vuelta. Abajo el Chino Malaquina ya la tenía sin fracción. Por cómo está el trámite del partido, y vos me dirás, Alexander Pavelski, ¿no es temprano, Daniel, para cerrarlo? Y sí, es temprano, pero te voy a decir algo, Potro. Haciendo la lectura general, me vas a decir, del partido. Exactamente. En la próxima fecha, el próximo fin de semana, Almagro y Chaná van a definir al campeón de la liguilla. Bueno, muy bien. La pelota que viene para Jubín. El disparo, ¿dónde pegó ese balón? Sale Valiente, traba de Los Santos. Va a ir Laxague. Pablo ya estaba fuera. Ahí está la rep. Ahí está la rep, mirá. Ahí está el turco de puntín, pumba. Ay, ay, ay. Cerquita, ¿no? Eso es una marca registrada del turco, ¿no? Sí. Buscando la pelota Matío. Ahí viene el Chelo Malaquina a buscar el arco. Ahora la apertura. Salió a jugar. Meneses. Jubín. Matías Meneses, de Los Santos, Enzo Laxague que gana. Ahí va Laxague.
Valiente. Atrás Valiente con Barrientos. Ahí va a ir Barrientos. El disparo. Corner. Pegaban de los Santos. Sí, señor. Jugaba bien este muchacho en Solaxague, ¿eh? Sí. No entendí por qué ingresó recién. La pregunta también. Porque en la fase regular del campeonato, Laxague había tenido minutos importantes, incluso ingresando en el quinteto inicial en más de un partido. También por el lado de Tigre, debo decirlo, que ha conseguido puntos importantes en el cierre previo al parate del campeonato con la llegada de Martín Aldave, el orimareño, también seleccionado uruguayo, un jugador de gran jerarquía, que no lo veo hoy, se ve que no ha podido venir o no lo han podido traer, es un jugador profesional, también justo es decirlo que Tigre consigue muchos buenos resultados al cierre de fase regular con la presencia de Martín Aldave en cancha. Muy bien. Bueno, creo, si no me equivoco, que se va a venir de vuelta el otro Laxague, Facundo, el que estuvo prácticamente todo el partido. Me parece que está para ingresar y quedarán dos Laxagues en el terreno, entonces Enzo y Facundo Laxague. Ahí llama a Peter Gang. Sí, porque el tema que ahora es muy simple la lectura y el mapa del partido, Potro. No solamente Tigre juega contra el rival y el resultado, sino que juega contra el reloj, 2:44 y se termina. Alejandro Silveira, los dos Laxague y Barriento. Facundo y Enzo, junto a Daniel Oaks, así Tigre. Otra cosa, Facundo Barrientos ha sido titular en este equipo de Tigre. Hoy ingresó hace un ratito. Y bueno, Jubín, Mateo, Meneses, De Los Santos y el Chelo Malaquina, Chaná. Por eso dije ayer, no es momento de crítica ni ningún otro tipo de comentario que nada tenga que ver con lo que estamos observando. Son momentos, fueron momentos muy especiales. No sabemos del todo cómo llegan, cuánto practicaron, qué practicaron, con quiénes practicaron. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, obviamente, es algo lógico, ¿no? La pelota de Barrientos va jugando con Enzo Laxague. Se muestra Silveira. Se muestra Alejandro. Prefieren jugar con Facundo Laxague, que va a jugar con Enzo. Se juntan entre los Laxagues. Ahora Barrientos. El disparo rebota en De Los Santos. A jugar Silveira. A tenerla Barrientos. Ahora se muestra Enzo Laxague. No se la da Barrientos. Se la pide Facundo. Va Facundo Laxague y el disparo termina afuera. Devuelve Chanal. Chelo Malaquina. De Los Santos. Jubín. Matío, De Los Santos, Matío, va, dispara o no. Rebota la pelota, las disculpas con Barrientos, que no sé si no lo pisó. La pelota afuera, va a ser reposiciones para Chaná. Sí, había terminado ganando Chaná 3-1 al cabo del primer tiempo. Minuto del segundo, ya Diego Llama, los 12 Diego Llama, después el descuento de Furtado. Pero 1:54 de mero trámite. El próximo fin de semana, Chaná y Almagro definirán el campeón de la liguilla del campeonato salteño de fútbol sala en la división A. Muy bien. Ingresó Fornaroli. Se fue De Los Santos. Matías Jubín que juega. Matío. Meneses. Barrientos que marca. Meneses que se frena. Barrientos que va. Meneses que escapa. Gana Enzo Laxague. Juega con Silveira. Va Alejandro. Ahora Facundo Laxague. La tiene el Facu, mete la bicicleta, busca disparo. Sacará Matío, presiona Silveira. A puro reflejo el Chelo Malaquina. Sí. ¿Eh? La pelota para Enzo Laxague, lo tocaron. Es infracción. ¿Qué falta va Chaná? Tres, la, ¿no? Falta Chaná la tercera. La tercera. Ya está en quinta, ahí está. Clarita la falta. El pie derecho. Clarita la falta. Pero coincido contigo, Potro, ¿eh? ¿En qué, Daniel? En mi equipo, este chico Laxague, que ingresó hace un rato, era titular. Sí. Dos minutos faltaron para darte cuenta y es así. Eso es así. Ahí va a prontar el misil Barrientos y la barrera la pronta el Chelo Malaquina para defender. Contra el palo derecho aparece Alejandro Silveira. Va Barrientos, el disparo. Malaquina de vuelta. La barrera Fornaroli. Le quedó Laxague. Va Enzo. Barrientos. Malaquina. Estupendo. Dos atajadas consecutivas. Silveira, pelota atrás. No va a llegar Laxague. Saca Chaná. Jerarquía. Precisó dos.
porque eso es lo que dice el manual del arquero. El arquero tiene que estar preparado para tapar eso, porque hay muchas que se van afuera, hay muchas que son sin importancia, el arquero tiene que estar preparado para eso, para lo que hizo Marcelo Malaquina. Dos pelotas de gol quedaron en la gran tapada por dos de Marcelo Malaquina. Esto se está terminando, va a ser victoria de Chaná. Va saliendo Jubín, apretar Laxague, se me termina el partido, está ganando Chaná 5-2. Hay infracción. Penal largo, 8 metros. Y sí. Y me parece que al Pancho, dice, esta es mía, dice el Pancho, ¿no? La agarró. No la soltó más. ¿Quién se la saca? Francisco Meneses, el Pancho Meneses con el tiro desde los 8 metros. En el arco, Pablo Danelux. Va Meneses, distancia para el 4. Apronta el cañón, el 4-3-2-1, tiró. Danelux, estupendo, pelota fuera. Sí, Pablito Danelux, que justo es decirlo también, ¿no? Destacábamos a Marcelo Malaquina, pero Pablo Danelux tuvo varias tapadas que propusieron que este resultado no sea más abultado en favor del Indio. 25 y décima, se me va el partido, va a ganar Chaná. La pelota al área, Meneses no puede. Saca Barrientos. Va a ser reposición India. Fornaroli, Matío, Meneses. Disparo bárbaro. Sí, notable, cara interna, pie derecho, buscó la comba, muy cerquita. Ahí está la reiteración de la jugada. Se escapó del sexto el equipo de Tigre. Tiro de esquina y es para Chaná. Matío atrás, la agarra de volea. Rebota la pelota, sale Barrientos. Corta bien Matío, 12-8. Se me termina el fútbol esta noche. Estuvimos ayer, estuvimos hoy. 9-4, repone el conjunto de Chaná. Sentís el fútbol por Canal 5, por Cablevisión Salto. Dos el mega. Fútbol sala, ¿sí, Daniel? No, dos mega transmisiones, ayer y hoy, Potro. Cuatro partidos, muy bien. Va a sacar el conjunto de Chaná. Se me va el fútbol. La pelota afuera. Va a reponer Tigre. Enzo Laxague y el esférico. Se muestra Barrientos, pelota atrás con Danelux. El pelotazo largo, el Chelo Malaquina. 2-2, 2-1. Señoras y señores, ha ganado Chaná. Victoria del conjunto indio por 5 tantos contra 2 frente a Tigre. Se alzó con la victoria. Justo ganador, Daniel. Sí, señor. Final del partido. Resultado justo, merecido, de aquel equipo que hizo mejor las cosas, que tuvo la virtud de aprovechar el momento clave, más allá del juego, más allá de la estrategia. Victoria segunda consecutiva, primera, segunda fecha de la liguilla. Por eso dije, van a definir al campeón de la liguilla, Chaná y Almagro, en la tercera y última fecha de este cuadrangular final. Bueno, no fue, y lo tengo que decir, mientras vamos a ir observando los goles que dejó este partido de segunda hora. Recordemos que a primera hora y por la divisional B fue victoria de Ceibal 5-4 ante Dublín Central. Y bueno, este partido que prometía y bastante, termina siendo con victoria del equipo indio, el tri campeón salteño, 5-2 ante Tigre. Punteros de esta liguilla, Chaná y Almagro. Almagro y Chaná definirán al mejor de la liguilla en la tercera y última fecha. Nosotros ya estamos cerrando nuestro trabajo, querido Alexander Pavelski. Bueno, muy bien, Daniel, un gusto haber trabajado contigo en estas dos jornadas. El abrazo grande a la gente por su atención y, como siempre, amigo, un gusto. Gracias por haber compartido. Repartimos ese orgullo que nos produce haber trabajado junto a un amigo más allá de un gran profesional. A los compañeros de la técnica, el agradecimiento a ustedes. Sin ustedes, lógicamente, ¿no? El agradecimiento por habernos permitido ingresar a sus hogares, por habernos soportado en vivo y en directo a través de la pantalla de Canal 5 de Cablevisión Salto, con una producción de Jorge Yaques. Nosotros nos despedimos hasta cuando el fútbol sala nos convoque, y lo que le decimos siempre, si nuestro laburo les gustó, nosotros, chochos de la vida, que pasen bien.